pasa, chavales? Aquí estamos dándole a la bicicleta por Isahán y nos vamos a tomar por culo a ver un pedazo de templo que hay en la montaña Pasawan, aquí en la provincia de Loe. ¡Fua! Hace un calor que no se puede estar. Ya lo patín, por ahí va, por ahí atrás. ¡Vámonos! Vamos, en aquella montaña es. De árboles, se va con el triciclo. Bueno, tras hora y media dándole a la bicicleta, a esta mierda de bicicleta concretamente, ya hemos llegado. Cochazo, macho. Los menudos coches se gastan aquí. Y mira, mira la Kawasaki. Pedazo de motorbike. Bueno, pues estamos aquí. Tienen aquí un laguito. Esta es la montaña. Ya tenemos que ir hasta por ahí. Hay una cueva ahí con un Buda. Supongo que no será muy espectacular, pero bueno, tiene una pinta. Y mira, el señor está ahí. Pues mira, aquí estamos, la entrada. Joder, y las cobras aquí. Como la última experiencia que he tenido yo con las cobras, como para encontrarme otra de estas. Me cago en Dios. Hace calor, Pati. Vamos a hacerle las oraciones aquí al Buda. Pero bueno, esto es una parte del templo ya. ¿Qué pinta tiene esto? Mira qué pedazo de árboles, tú. Suave, Aston, Maya y Mac. Mira, estos tipos van corbata aquí. Ya verás tú la de bichos que nos van a picar aquí. Mira. Joder. Joder, aquí las escaleritas se las traen, ¿eh? Tiene que trepar ahí a cuatro patas. Cuidado. Por ahí vamos subiendo ya. Bueno, hemos llegado al primer Buda de aquí de la montaña. ¡Qué paliza! ¿Dónde estamos ya? ¡Qué altura! Está aquí la cueva llena de murciélagos. Vamos a pillar aquí el COVID. Lo mismo. Me voy a encontrar un pangolín también. Esto es la campana. Ya podemos pasar. Pua, qué guapo, chaval. Dios mío, cómo entra la luz ahí. Esto parece la entrada aquí a la pirámide egipcia. Tutankamón. Mira, mira, ahí está Batman.
Vamos a hacer una sopita de murciélago. Mene, macho, corre que nos comen aquí, nos chupan la sangre. Esto está la polla de tanto bicho. Aquí tenemos otra cueva. Con otro cacharro estos. Para darle. Vamos a darle ahí. Cosas siempre hay que darle tres veces. Mira, aquí estamos los cromañones. Ya tenemos casa. Canoguán. Mira, ¿qué te parece el nuevo chamizo que he encontrado? Aquí para tener nuestras crías. Sí, mira, ahí te vas a meter tú, los cojones, me meto yo por ahí, ¿sabes? Buah. Pues yo está lleno de serpientes ahí, pero vamos, ya. Para que aquí vamos a tener goteras cuando nos llueva. Vamos a hacer las pintadas aquí de Atapuerca. Que no, Canoguán, que eso está lleno de serpientes, coño. Ningún yo, ¿eh? Bueno, esto, el Fran de la jungla se metía aquí, seguro. Pero yo aquí no me meto ni de coño, vamos. Si se halle, si se da todo, mira, no te jode. ¿Te vas a meter o qué? ¿Te vas a meter? ¿Y si te pica una serpiente, qué? Bueno, cortamos la transmisión, que sea lo que Dios quiera. Bueno, me cago en Dios, macho, estamos aquí haciendo espeología. Oh, ya verás tú cómo salimos de aquí. Vamos, los pedazos de agujeros, ¿sabes? Oh. Hostia, esto es como Jurassic Park y salir aquí a una zona nueva. ¡Hola! Vamos a atravesar la montaña, chica. Joder. Menos mal. Está a punto de no pasar por ahí. De ahí, de ese agujerito venimos. Vamos para allá, coño, las flechas, síguela. Pues este sitio está muy bonito aquí en la provincia de Loe, Panchawan. Si queréis venir a visitarlo, estas cuevas, esta montaña, entrada gratuita y traeros una botellita de agua porque hace un calor aquí. Que flipas, mira. Aquí esto está un poco así. Hostia, pues es grande esto, como en Jain, vale. Entonces estos palitos que han puesto aquí, pues aquí esto será de muertos, algo de eso. Epad, my knee cool eye. Qué equivoco con Tae, ¿no? Aquí palitos para yo que sé. Aquí está mi hijo, ahí nos echamos una siesta. Vamos a hacer un tiqui tiqui. Selva 100%. Y qué grande, porque llevamos ya un buen rato por aquí metidos. Uf, qué fresquito ahora. Voy un poco de aire fresco. Thank you.
cómo he llegado aquí a Goya. Aquí he construido otro templo. Joder, tiene unas escaleras ahí atrás. Bueno, aquí seguimos. Ahora hay cuevas por todos los lados, macho. Buah, esta es espectacular. Oh my god. Vamos, aquí los de neandertales se meten en una fiesta que flipas. Vamos para abajo, vamos por ahí a verlo antes de subir. Vete por aquí, Pati. Fija. Pua, qué fresquito hace aquí adentro, ¿sabes? Oye, ves. Oh my god, Pat, this is so beautiful. Mira. Madre mía, aquí hace el neandertal, te lo pasas de puta madre. ¡Mira! You're very nice house. Aquí me abro yo un condominio y a vivir. Vivo aquí ni gotera ni polla, macho. Esto debe aguantar aquí. Pinta aquí que vivan tigres, panteras, o menos. A ver si puedo subir por aquí. ¡No me caigo! ¡Oh! La naturaleza. Increíble. ¡Qué formaciones, macho! Mira. ¡Oh! Super nice, ¿eh? Big, quiet. Ah, mira, this is the roots of the trees. No se puede ver ahí, está muy oscuro, pero es como una raíz enorme de los árboles. Creo que va ahí arriba, supongo. Y hay una colgando. Como mis huevos, como ganzuelos. Bueno, vamos a bajar por ahí abajo, a ver. Vente por aquí. Bueno, vamos a seguir bajando. ¡Oh, Dios! Esto de la espeleología, veremos si podemos salir, ¿sabes? Esto de las cuevas. Te pierdes y luego cómo sales. Me cago en Dios. Tienes eso como polillas. Oh, so big. Fíjate que esto resbala. Me trae un castañazo que verás. Pati, vete por aquí. Follow me. Bueno, aquí, macho. Esto está planadito aquí para montar la tienda. Bueno. Mira, una mujer neandertal. Para aquí. Yo voy a hacer un neandertalillo. Neandertal Junior. Es que esto no tiene fin, ¿eh? Ahí se ve un poquillo de luz ya. Luz al final del túnel. Es que mira qué formaciones, tío. O sea, esto pinche que no veas. Qué cuevas más bonitas, macho. No recuerdo yo unas cuevas así tan chulas en Tailandia. Bueno, las de Rawan. Están muy guapas. Estas están brutales. Oh, esto es Jurassic Park, tío. Mira. Oh my god. Qué guapo. Naturaleza en estado puro.
tenemos eco. Mira qué bonito. Bueno, vamos a intentar bajar por aquí. A ver si podemos. No me esparramos. Mira, me cago de miedo ya. Las altitudes. Bueno, hecho. Qué bonito, tío. Hostia, que esto es lo más parecido a llegar aquí a Marte, o un país de estos, un planeta extraño. Ah, por Manutamio, ¿sabes? Mira, cuidado. Mujer cromañón. Qué buena luz, ¿eh? Hostia, tenemos aquí. Esto es un pajarraco aquí. La antigüedad debería estar aquí lleno de panteras y tigres de dientes de sable. Ahora hemos sustituido Eduardo. Mira. Un sitio muy bonito. Merece mucho la pena. Y formaciones extraterrestres. Mira, los aliens han dejado estas construcciones. Aquí tenemos la liana esta. Esto será de las raíces de los árboles de arriba. A ver qué tiene huevos a saltar ahí y quedarse ahí colgando. En Jurassic Park. Mira. Venga, vamos para allá. Tocarle las raíces aquí al arbolito. Bueno, esto es el culo. Wow. O sea, qué cosa más rara, macho. O sea, flipa, ¿sabes? Estos son unas raíces que vienen de ahí arriba, de algún árbol que estará por ahí arriba, en la cueva, en la superficie. O sea, esto debe tener un montón de metros, vamos. Y se va para allá abajo a buscar petróleo, a lo menos. Naturaleza en estado puro. En Tailandia. ¿Qué coño son estos bichos? Está vivo eso. Hostia, esto parece como la película esta de Avatar. Que son las cosas esas que salen de los árboles y los tocas y... Y se comunica, ¿no? Look like the Avatar. Look like the tree, be careful. Sí, sí, que en the movie Avatar come also from the trees. Mira, 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 mira. ¿Qué coño es esto, tío? Es que es súper blanco. A ver, por favor, un biólogo en los comentarios que nos diga qué coño es esto. Como una especie de araña o yo qué sé. Aprendiendo y viendo cosas nuevas cada día. Bueno, pues ahora todas estas escaleritas para arriba. Aquí estamos. Chuyot, puf, Asawan. Venga, vamos para allá. Bueno, ¿y ahora para dónde seguimos?
ahora para allá, porque hemos salido aquí por otra zona de la cueva. A ver dónde coño vamos. Tira para allá, vamos. A ver cómo sube esto por ahí. Joder. ¿Cómo está el terreno de empinado? Fua, el sitio es espectacular. Parece un nido de avispas. Pedazo de árboles. ¿Ah? ¿Ya? ¿Va? Topa el rey, de que si hemos llegado arriba ya. Pero mira, tenemos aquí la pasarela de Indiana Jones. Vamos aquí en busca del arca perdida. Joder, qué guapo está esto, macho. Está complicado de subir, sí, voy a subir para allá. Pero está muy bonito esto. A ver, una pierna para aquí y otra para allá. Una por aquí. Dios, me caigo. Y más pasarela. Uf. Bueno, bueno. Pues si nos tienen aquí un roof bar, lo menos montado. ¡Hala! Ahora creo que sí. Arriba de la cueva estamos. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Dios! Joder, las rocas estas cortan, que da gusto. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Un poquito de gracia y agilidad. Y va, y me estoy entrenando para Amboto, cabrón. Te voy a llevar allí. Y reto conseguido. Mira. Aquí estamos. En la cima de la montaña cueva de Po Once a One. Uy. Calor asegurado. Mira, por ahí viene la reina. Vamos, señorita. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la cima. Muy bonito el sitio y las cuevas espectaculares. Si queréis venir aquí al Po Once a One, totalmente recomendable. Bueno, nos vamos, que hace un calor de muerte. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta luego!